Señoras y señores, tenemos contacto con Esteban Rodríguez directamente desde La Habana. Por favor, Esteban, mi hermano, un abrazo grandísimo, de verdad, para ti, un beso para las niñas, un beso para tu esposa, un abrazo grande para todo el mundo ahí en el movimiento, mi hermano. Aquí estamos. Cuéntame, ¿cómo está la cosa? Ponnos al día, porque tú sabes que la gente en las redes sociales ha estado pendiente, muchas cosas han estado pasando, pero de momento yo siento que como que, bueno, y el Movimiento San Isidro, que vamos, caballero, que el Movimiento San Isidro está ahí, ¿no? No nos podemos olvidar de ustedes, maestro, que esto no se ha acabado. Y tú sabes que nosotros los cubanos pensamos enseguida, no, ya esto se acabó, ya esta película se acabó, no, esto sigue. Ponnos al tanto, Esteban, por favor, la pregunta que le hacía el otro día a Omara, y no me hice entender muy bien. Los que estamos del lado de acá, que hay mucha gente que se pregunta cómo ayudamos, qué hacemos. Más que nada, ¿qué tenemos que saber los que estamos del lado de acá? Ponnos al tanto de todo lo que tenemos que saber todos los que estamos del lado de acá, por favor, de lo que está sucediendo ahí. No te escucho, men. No se escucha, no se te escucha. Y vi que quitaste el... No te estoy escuchando, a pesar de que vi que quitaste el mute del micrófono, pero no te estoy escuchando, no sé por qué. No se escucha. No, ahora está muteado el micrófono. Ahora está muteado el micrófono, está silenciado el micrófono ahora. Oh, lamentablemente. No sé, miren a ver ahora, producción, por favor. Bueno, mira, a ver, estamos viendo ahí, ustedes saben, estamos en contacto con Esteban. Nada, Esteban, si me estás escuchando, por favor, más que nada... aprovechando el tiempo, ¿sabes? Porque a veces yo me pierdo, a veces yo me pongo nervioso y no sé hacer las preguntas correctas. Más que nada es brindarte el espacio y que nos digas todo lo que tú consideres que nosotros debemos escuchar. Yo creo que esa es la mejor expresión. Porque si no, yo me pierdo, me pongo nervioso, empiezo a hacer preguntas de tonterías o de cosas que no hacen porque me pongo nervioso, señores, porque quiero aprovechar el tiempo. Eteiza la tiene en contra y entonces uno no puede estar... En fin, Mientras estamos, bueno, esperando de alguna manera poder comunicarnos con Esteban directamente desde La Habana, vamos a proseguir con algo que yo quiero que pensemos en lo siguiente. Primero, les pido mis disculpas. Les dije que el sábado frente al Ministerio de Cultura, les pido mis disculpas. El viernes, como aquí lo tuvimos como fin de semana largo y hace mucho tiempo yo no hago eso, me confundí por completo. Yo pensé que me había ido bien y no, en fin. Les pido mis disculpas. El viernes fue lo del Ministerio de Cultura, efectivamente. Les pido mis disculpas, estaba hablando de sábado, qué sé yo, y creé alguna confusión. Señoras y señores, lo que les iba a decir, lo que vimos al frente de tenemos a Esteban aquí, vamos a ver si podemos hablar con él. ¿Me escuchas ahora? Sí, mi hermano mío, sí, ahora sí, el espacio es tuyo. Dinos todo lo que tú creas que nosotros necesitamos escuchar para estar pendiente de todo lo que sucede. Bueno, primeramente buenas tardes, como dijo ahorita, para todas las personas que están ahí conectadas con Cuba Primero, para ti, Chucho, y para todos los televidentes que están ahí, hermano. Primero, explicarle que sí, como está haciendo la red, Luis Manuel de Alcántara depuso la huelga de hambre y también Michael Osorbo. Michael Osorbo también depuso la huelga de hambre también, hoy también. Entendimos que es mejor que esté fuerte, lo necesitamos fuerte. Fuerte porque ahora que empieza la pelea. Ya despertamos. Exacto, a los jóvenes esos que estaban ahí indeciso, no saben si salir o no, y lo despertamos ya, entendieron que hay que coger los lugares públicos, los espacios públicos, y apoderarnos de ellos. Así mismo, hermano, yo le agradezco a Dios por eso, sinceramente. Pues así más o menos para ir diciéndote así un ejemplo, Adrián, un muchachito de 18 años, que estaba pasando el servicio, hoy están preparando un acto de repudio en su casa. Un acto de repudio en estos momentos. En estos momentos están haciendo un acto de repudio. Jorgito, otro joven más, estaba siendo citado. Hoy también. Déjame un momentico aquí. Ustedes me ven ahí, déjame un momentico rápido aquí. Sí, la cámara sí, para que sí, vea. Sí, perfectamente. Déjame mirar la cámara un segundo. No, a ver, no se vio la cámara aquí. Con calma ahí tú le coges el golpe así. Miren, un ejemplo. Yo hoy mismo tengo citado. Ahí ve como estoy chiteado ahí por el aparato represivo ahí. Es de la seguridad. Mira la patrulla. ¿Desde cuándo está eso, Esteban? 24. ¿Desde cuándo tienes la... Bueno, ¿desde cuándo está sitiado? Bueno, Lucho, me voy a abrir la cámara, Mastillo. Nosotros estamos sitiados desde que me trajeron. Desde el momento que a mí me dejaron aquí el día ese, después que nos sacaron de San Isidro, ya aquí había una patrulla, ha habido agentes de la seguridad del Estado, represores de esto, todo el tiempo, 24 horas, comen aquí los...
no tienen nombre para mencionar a sus tipos, le traen unas comidas esas que dan asco, unas cajitas con jamonada y con gris, y se meten todo el día ahí por una cajita con jamonada y con gris. Qué asqueroso. Pero bueno, ¿y quién más se encuentra en esa situación, Esteban, además de Jojito? Ellos tienen a Marque, como ustedes saben, a Marque Losopo también bajo vigilancia. Tienen a Omar Arriuquiola, tienen a Anameli Ramos también bajo vigilancia. A Ilian Hernández también, y a mí, nos tienen bajo vigilancia. Y Oscar Casanella también está bajo vigilancia. Osmani fue citado hoy a la estación de policía, estamos pendientes a eso, por un mayor. Y Esteban, Adrián... Disculpa, te iba a preguntar si a la sede del movimiento como tal ninguno de ustedes ha podido regresar más. Evidentemente están todos sitiados. ¿Ustedes tienen alguna noticia de lo que ha sucedido ahí después que ustedes salieron del lugar? Bueno, según dicen estos represores, y nos enseñaron un video, se le hizo entrega de la llave a la hermana Luis Manuel de Alcántara. Dicen ellos que ahí no se ha perdido nada, que todos están ahí, okay. que todas nuestras pertenencias están en ese lugar todavía, dicen ellos. Que nosotros no venimos a buscarla porque estamos en cuarentena por el COVID. Ok. Entonces hay que esperar esta famosa cuarentena para que ustedes puedan, según la determinación tonta de ellos. Esteban, desde que a ustedes los dejaron en su casa, por ejemplo, en tu caso muy personal, ¿a ti no te ha ido a visitar más nadie de la seguridad del Estado, para decirte nada? Solamente el que está afuera, que evidentemente no te deja salir. A ver, un ejemplo, Chucho, mira, yo hoy, tú sabes, durante este tiempo estuve presentando problemas de salud, como la presión y otras cosas, y yo tuve obligado que ir al policlínico porque me sentía muy mal, tenía la presión alta, y yo les dije a ellos que yo no iba a montar en la patrulla. Yo tuve que ir al policlínico con mi esposa caminando, y ellos atrás como si tuviera guardaespaldas, no sé, cómo si fueran asesinos, atrás de mí, eran más de 5 que andaban en este policlínico. Cuando iba al policlínico, me toman la presión, tengo la presión alta, efectivamente, pero al momento, yo vi que al momento empezó a formarse como si fuera... Mira, llegó el de San Isidro, bajó lo que era la jefa del policlínico, no para que vaya a un lugar, para que esté en el lugar ese tranquilo. Yo no quiero ningún lugar, yo quiero saber que está todo el mundo normal. Si cualquiera va a un policlínico con una presión alta, lo sienta en una silla normal, ahí se toma la pastilla y la presión y espera que se le baje. No hay que meterme en ningún lugar. Y como vi, empecé a ver que estaban llegando muchas personas, empecé a ver algo que no me gustaba. Yo le dije, mira, yo quiero retirarme para mi casa porque no me está gustando esto. Y mi mujer empezó a enterarse, empezamos a discutir con ellos y bueno, me dejaron venir para la casa porque para nada me estaba gustando lo que estaba viendo en el policlínico. Esteban, el estado de salud, ¿sabes algo del estado de salud de Michael y Luis Manuel? Que bueno, que fueron los que más tiempo bueno, han estado. A ver, mira, mi esposa visita a Michael todos los días. Mi esposa va a ver a Michael todos los días, es la que me está diciendo a mí, la que nos informa qué está pasando con Michael. Michael en estos momentos, bueno, empezó hoy, como ustedes saben, a tratar de ingerir un poco de alimento, esto es suave ahora, un poco de alimento, esto es ahora líquido, fundamentalmente dieta blanda para que pueda el cuerpo ir haciendo, claro, ¿no? Y entonces, como todos sabemos, está muy débil. Luis Manuel de Alcántara está también, en este proceso también, ya está comiendo ya, según nos explicó el tío, que es la única persona que ha tenido acceso a él, el tío, la mamá y la hermana. Estas tres personas son las que han tenido acceso a estar Luis Manuel de Alcántara. O sea, ¿pero Luis Manuel Otero está en casa de la familia o lo tienen en algún lugar donde solamente la familia puede...? Luis Manuel Otero se encuentra ingresado en el hospital Fajardo. Disculpa, el hospital Fajardo. Bajo, él no quiere estar ahí. Lo tienen ahí porque le da la gana a ellos, porque él quiere estar en su casa. ¿En contra de su voluntad? En contra de su voluntad. Ya él no desea, él desde el principio nunca deseó estar en un hospital. Está ahí en contra de su voluntad. El tío explicaba, estuvo 10 minutos con él. Que más o menos todos los días cómo estaban las cosas, no pudo decirle muchas cosas porque estaba la seguridad ahí. Y lo que dijo Luis Manuel fue... Y él ha pronunciado, disculpe Esteban, Luis Manuel ha pronunciado su deseo de irse hacia su casa. Claro, sí. Desde el primer momento, mira, cuando nosotros nos detienen, que nos meten en los camioncitos, en el famoso camioncito este, que por supuesto, nosotros le dimos patada a Chucho, a ese camión que tú no eres capaz de imaginarte, porque estábamos viendo cómo golpeaban a mi esposa y a la esposa de Michael afuera. Y eso nos llenó de impotencia. Cuando nosotros nos fueron bajando, nos fueron diciendo que era para la casa. Y Luis Manuel, la casa de Luis Manuel es Dama, es San Isidro. Entonces lo querían llevar para casa de Caterine Vizquel. Y él dijo que no.
que él no iba para casa de Catherine Vizcaíno, quería ir para su casa, su casa. Y a él le han negado esto desde el principio. Entonces, Esteban, disculpa, ¿podemos hablar que ahora quizás ustedes, aunque yo no sé si ustedes han hecho algún tipo de llamado en este sentido, pero como movimiento, digamos que ustedes estarían exigiendo en algún momento que Luis Manuel lo liberen, porque estamos hablando de Luis Manuel está preso en un hospital? No, y de hecho ya el movimiento San Isidro hizo un comunicado donde exigía que el regreso de Luis Manuel a su casa, que no dejen reunirnos, porque nosotros ninguno se nos aparece, ninguno se lo tiene nada, nosotros podemos reunirnos normalmente. Es nuestro derecho, estamos exigiendo también. Pero una cosa que ahora claro. Me se va a la libertad de Denis y el regreso del hermano de Alcántara a su casa. Entonces pudiéramos decir, no, esto es bueno porque tú sabes que hay muchísima gente, Esteban, que cuando los vea cualquiera de ustedes en las redes sociales enseguida se empieza a conectar, la gente comienza a compartir. Porque ustedes verdaderamente, para los cubanos que están fuera de Cuba, ustedes ahora mismo son como la fuente esta de esperanza, lo que yo quisiera hacer estando allá, coño, lo están haciendo ellos, todo esto, ¿no? Y la gente quiere dar muestra de apoyo, de preocupación, quiere saber cómo ayuda y tal. Entonces podemos decir que ahora mismo el Movimiento San Isidro se encuentra, exigiendo que se puedan volver a reunir, porque están todos sitiados, y sobre todo que Luis Manuel Otero Alcántara sea liberado, porque Luis Manuel Otero Alcántara está preso en un hospital. O sea, estar preso no es nada más cuando te ponen barrotes o rejas, es solamente cuando te privan de tu libertad. Y cuando él está en pleno uso de sus facultades y está diciendo quiero ir para mi casa y no lo dejan ir, pues lo tienen preso. Están deteniendo a Luis Manuel en contra de su voluntad. Están cometiendo otro delito. Siguen cometiendo un delito contra Luis Manuel Otero Alcántara. Y esto es bueno que lo sepamos todos los que estamos fuera de Cuba, señores, porque estamos medio que nos dormimos, medio que pasó lo de San Isidro. No, no ha pasado. Sigue lo de San Isidro. Luis Manuel Otero Alcántara está preso en estos momentos. Nosotros seguimos soltando a todas las personas a seguir manifestándose, a seguir tomando los lugares, los espacios públicos. Ustedes vieron lo que pasó en Villagrara hoy en Villagrara habían los jóvenes habían convocado una manifestación en el Parque de John Lennon en Villagrara y con los comunistas esto inventaron al momento una manifestación espontánea a ellos con bafle y cosas en Villagrara. Vimos también, o sea, como los jóvenes una contramanifestación. Ahí mismo, así mismo, Chucho. También vemos como hay otro joven más en Camagüey en huelga de hambre también. El huelga de Abricet, ahora no te puedo decir muy bien el nombre, pero tenemos que buscar en las redes todos los que están ahí conectados. Yo lo tengo por ahí, el equipo de producción me lo separó justamente para después se perfecto, lo voy a compartir a las personas. Perfecto, para que Chucho. Tenemos que apoyar a esas personas ahora mismo que están saliendo, que están haciendo cosas por la libertad de Cuba, tenemos que apoyarlos y hacerlos visibles, porque tenemos que también darle nuestro apoyo también a esas personas. Esa es la misión. Esteban, te agradezco infinitamente, hermano mío, la comunicación, porque yo sé que estás en medio de una batalla, te están vigilando, yo sé cómo es la situación. Espero poder tenerte por aquí nuevamente pronto. De todos modos, no te vayas, porque recuerda que al final este espacio, uno lo que está aquí es como moderador, Chucho, pero este Chucho, espacio es para ustedes hacer, de verdad. Quería un momentito antes de irme ahí mostrar una cosa. Claro. Ustedes ahí, otras personas están conectadas ahí. Un segundo, no se vayan, miren, porque estas son las cosas a mí que en lo personal me llenan de orgullo. Miren, este local, ahí donde ustedes ven sentar esas madres, ahí no voy a sentar unas madres ahí en... Sí. Eso que está ahí es un local donde las madres lo tomaron, se adueñaron de ese local, están ahí, yo las apoyé, déjame, no se puede acercar la cámara. Miren ahí, la puerta dice, no queremos muela, queremos casa, ya basta de muela y escanear. En la puerta son mujeres valientes, mujeres que fueron incluso a San Isidro con mi esposa apoyarme. Están ahí y se dueñaron de ese lugar que era de Eusebio Leal. Son las cosas que tienen que hacer los cubanos. Ya basta que mueran niños en derrumbe. Y ellos, por ejemplo, la policía, para eso ahí ellos no se preocupan por eso. O sea, la policía está justamente para atenderte a ti. Por ejemplo, no hay un policía ahí que está ayudando a esas madres. La policía está solamente para vigilarte a ti. No existe un así policía con el carapacho grande ese que vaya a ayudar a una madre esa a cargar un cubo de agua, a coger una jala mandada a entrarla para adentro, eso no existe. Fíjate, policía no tiene nada que ver con vivienda, ese conflicto que tienen esas madres ahí, eso lo tiene que decidir vivienda, pero él como hombre ante todo debe ser caballeroso, ¿no? Ver una madre ahí, ayudarla a cargar un cubo de agua, no sé, protegerla. Y no lo hacen. Pero esas mujeres tienen tremendo valor, Esteban, porque fíjate, todavía están en la calle y están escribiendo, además, con un graffiti, no queremos muela.
Así mismo es, Chucho. Así mismo es. Y aparte de eso, Chucho, fueron a San Isidro, Ellas entraron incluso a la sede. Ellas lograron entrar en la sede un día. Hay una que es enfermera que logró tomando la prisión y todo ese día. Quiere decir que tuvimos el apoyo de esas personas que hemos ido ayudando por el camino. Las personas que hemos ido ayudando de una forma u otra. Hemos tenido el apoyo de esas personas. Sin duda, Esteban. Ustedes han creado una reacción. Ustedes han creado una reacción que no se esperaba la dictadura. Yo no sé si es que lo ha tomado por sorpresa, no sé, pero lo que sí es evidente que ha tomado mucha fuerza entre el pueblo cubano, tanto dentro como fuera de Cuba, ha tomado mucha fuerza el ejemplo de ustedes de dignidad, hermano. Cuando ustedes deciden atrincherarse y enfrentarse ustedes solitos ahí como jóvenes desarmados, contando solamente con poesía, con edredones, algunos en huelga de hambre después que la dictadura negara que le entraran comida a ustedes... Hermano, ustedes de verdad que ustedes han provocado una reacción dentro de muchos cubanos. Yo estoy seguro que hay muchos cubanos que no sabían que tenían eso por dentro y eso lo han despertado ustedes, Esteban. Hay mucha gente que los quiere, hermano. Yo sé que ustedes estuvieron un poco distante, ¿no? Cuando estuvieron en esta semana dentro de la sede, un poco distante, ¿no? Digamos, de lo que pudiera suceder alrededor de la huelga, de la... Pero, hermano, ustedes despertaron muchísimas pasiones. Hay muchísimos cubanos que los quieren a ustedes, que les desean lo mejor, que rezan por ustedes. Yo conozco gente que ha orado por ustedes, que le ha pedido a sacerdotes en otros países que en la misa pida por ustedes, ore por ustedes, hermano mío, porque ustedes han despertado ese sentimiento, hermano, de que nos hacía tanta falta. Basta ya de la gente esa que piensa que no, porque en Cuba no nadie, no, ¿cómo que nadie? En Cuba están la gente del Movimiento San Isidro hace muchísimo tiempo, todos los días desafiando la dictadura. Ahora, estamos hablando del Movimiento San Isidro, no estamos hablando de un movimiento rebelde, con armas, no, estamos hablando de un movimiento artístico que quieren cantar, escribir y pintar. Eso es lo que quiere el Movimiento San Isidro. Y entonces eso ellos van exigiendo y ellos van luchando. Pero eso tiene que servirle de ejemplo como le está sirviendo Esteban y es la lección que ustedes le están dando a todo el mundo. Y poco a poco vemos cómo se han ido sumando gente y cada uno va interiorizando. Eso mismo tiene que servirle de ejemplo al carpintero. Si los carpinteros creen en toda Cuba que el Estado le está metiendo el pie, pues todos los carpinteros deberían reunirse y exigir que les dejen trabajar. Y los pescadores deberían reunirse en el Ministerio de la Pesca y exigir que los dejen pescar. Y es eso lo que ustedes despertaron. Por eso es que tanta gente los quiere a ustedes y los ama. Y ese querer que ustedes han despertado es genuino. Mira, eso no fue implantado por nadie. Eso no fue exigido por nadie. No ha venido ningún canal de televisión. Aquí no ha venido ningún político a decirle a ningún niño en la escuela tienes que querer a Esteban Rodríguez porque es del seno de una familia humilde y porque aquí y allá. No, no, no. Eso ustedes se lo han ganado solo. ¿Entiendes? Y eso es lo que ellos no pueden permitir. Es a eso lo que ellos más le tienen miedo. A la legitimidad, a lo que es genuino, a lo que es original, a lo que no es prehecho, a lo que no es premeditado, hermano mío. Y ustedes lo han hecho de manera natural, Esteban. En serio, le tengo una admiración a ustedes de tres pares de timbales, de verdad. Yo tengo que decirte los seres. Y Chucho, quiero también un momentico ahí resaltar la dinámica del grupo. La dinámica del grupo era Chucho, éramos 15, después nos quedamos en 14. Pero lo mismo había una señora, una ama de casa que llegó a la sede con cuatro niños y con su madre, como Angie, y le dijo a la madre, coge, llévate los niños que me quedo aquí. Y se quedó ahí atendernos, cocinando a las personas que comían, haciendo las cosas. Estaba un muchacho de 18 años que no quería pasar el servicio. Levantando la voz por los muchachos que quieren pasar el servicio, que no se faltan armas en Cuba, no se falta comida para el pueblo. Estaba Osmani, que era un joven, albañil, un joven, estos jóvenes que lo saben hacer todo, lo mismo, carpintería, carpintería. Había un científico como Oscar Casanella, había una maestra como Ana Meli Ramos, era un grupo muy diverso. Había mucha representatividad, había muchísima representación de diferentes sectores. Ustedes tenían un musulmán, como decía el video que hizo Catherine Bisquet, que después también editó Cadal. Cadal también editó un video mostrísimo de ustedes, donde ellos ponían justamente eso. Que Anamelis decía eso, aquí hay un musulmán, aquí hay un cristiano, aquí hay un científico, aquí hay muchísimos sectores que ustedes estaban representando. Y para mí lo más volado es que ustedes no cantaron una consigna política. Ustedes son un grupo de jóvenes que quieren pintar, quieren escribir y quieren cantar de manera libre, como tiene que ser. Es eso. Y la gente no puede perder el enfoque, Esteban, y por eso que yo los apoyo a ustedes 100%, porque a veces nosotros los cubanos perdemos el enfoque, porque tenemos tantas ganas de que se acabe la dictadura, que el primer cubano que diga bajo la dictadura dentro de Cuba, nosotros lo hacemos responsable de todo, que tumbe una dictadura que tiene 60 años matando impunemente.
Y nosotros tenemos que acabar de darnos cuenta que esto es una cuestión de todos, estemos donde estemos. Bravo por la gente que fue al Ministerio de Cultura, pero a ustedes, hermano mío, todo el abrazo, seres, de verdad, todo el cariño, toda la admiración, porque ustedes con edredones, con libretas y lápices, ustedes se enfrentaron mirándole a los ojos, cara a cara, a una dictadura que ha matado impunemente a lo largo de 6 décadas. Eso es de gente que se enfrenta a sus temores. Y eso hay que reconocerlo, hay que admirarlo. Ustedes han despertado un grado de conciencia que a lo mejor estaba medio dormido ahí para la juventud cubana. Creo que Esteban está un congelado, quizás porque la conexión, ustedes saben, la conexión con Cuba siempre es un problema. Al parecer es evidente, Esteban se ha frisado. Este contacto con Esteban, maravilloso, qué bueno. Señoras y señores, el Movimiento San Isidro, ya ustedes escucharon, el Movimiento San Isidro se mantiene en pie de guerra. Luis Manuel Otero Alcántara está preso, o al menos hasta hace un poco tiempo estaba preso, está en el Hospital Fajardo. Y digo está preso porque está allí en contra de su voluntad, en pleno uso de sus facultades. Libertad para Luis Manuel Otero Alcántara, libertad para Denis Solís, libertad para cada uno de los más de 130 presos políticos que hay en Cuba en estos momentos. Pero más que todo, libertad para el pueblo cubano. La revolución debería jubilarse ya, ¿no es verdad? Ustedes no creen, ya tiene 60 años y no le ha dado al pueblo cubano nada. Usted manténgase ahí que regresamos ya. Vamos a una pausa comercial que además de provocarle úlcera a la ciberclaria, ayudamos así a familias emprendedoras cubanas. Ya regresamos.